Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito, M Urban. No te olvides de darle like al video, dejar tu comentario y suscribirte al canal. La trágica historia de Ozuna. Juan Carlos Ozuna, uno de los artistas más influyentes, ha tenido que atravesar momentos difíciles para llegar a la posición que tiene hoy en día. Dentro de su historia podemos encontrar decisiones que han dejado una gran marca, no solo para él, sino también para las personas que lo rodean. Es por eso que hoy te traemos la épica vida del intérprete de Adicto. Ozuna recuerda que cuando ni siquiera había cumplido los 20 años de edad andaba sin dinero. Recuerda que trabajaba en una discoteca, que limpiaba los baños del local y que andaba en la buscadera esa de lograr su sueño, cantar. Ya esos tiempos se acabaron, pues cantar ahora es una realidad y eso fue gracias a ser pobre. Ozuna es un caso atípico en estos momentos, en que la música urbana parece nutrirse de cantautores sólidos, pero sin historias de base, de muchachos y muchachas que crecieron oyendo este género, pero que realmente no pasaron mucho trabajo para crecer. Ozuna sudó lo suyo, perdió a su padre antes de saber leer y escribir. El papá de Ozuna fue un bailarín durante 3 años del cantante Vico C, luego murió de un disparo, y debido a que su madre no pudo mantenerlo por problemas económicos, vivió gran parte de su vida con su abuela. Desde muy joven, Ozuna aprendió los valores que lo llevarían al éxito en la música, y todo fue gracias a su abuela. Detrás de los grandes números que acompañan a Ozuna en su música están la crianza y buenos modales que le enseñaron en su casa para poder llegar así al éxito. Su abuela le enseñó el camino de Jesús, que nada se regala y que hay que trabajar duro para conseguir las cosas. Además, le enseñó el valor del dinero, desde un par de zapatillas, algo que tenían que conseguir con gran sacrificio. A pesar de que Ozuna se crió en la isla, está harto de Puerto Rico y cree que no es un buen sitio para criar a sus hijos, pues él desea que ellos aprendan inglés y se críen con gente que tenga ganas de progresar y no estén expuestos a tanta violencia, pues se siente indignado con Puerto Rico, su prensa y su industria musical. En la isla hay un fuerte ego que a veces hace que se ofendan entre ellos, que se falten al respeto y que se hagan sentir mal. Es por esto que hoy en día está el bullying en la isla. Sin embargo, reconoce que Puerto Rico es precioso, pero que hay mucha gente que siempre quiere hacer el mal, por lo que él no puede vivir con un corazón de odio y de maldad, que se ve reflejado en el índice de la violencia que ha generado una crisis en la isla porque no se valora la vida humana. Esas son las razones por las que a Ozuna le gustaría irse de Puerto Rico, pues como padre le preocupa ver a sus 2 hijos criarse entre tanta violencia y alrededor de gente que no quiere prosperar. De hecho, el mismo Ozuna estuvo involucrado en un crimen que ocurrió poco después de la medianoche del miércoles 2 de agosto del 2017, en el área del Paseo Lineal del sector Cantera en Barrio Obrero. El cantante aseguró que el fallecimiento de Carlos Baez, alias Tonka, era una gran pérdida para él, pues la víctima le aconsejaba mucho. En un primer momento, el abogado de Ozuna había explicado que su cliente y el occiso eran conocidos, pero el artista aclaró que su relación era muy cercana. De hecho, aseguró que estaba con un grupo de personas, incluyendo niños, y que cuando escucharon los disparos salieron corriendo. La policía no tenía constancia de que él huyera, aunque en la camioneta que se encontraba en el lugar encontraron evidencia que comprometía a Ozuna, pues se encontraba su documentación y más de $6,500. También en Puerto Rico, Ozuna fue acusado por el asesinato del cantante de trap Kevin Fred. Poco tiempo después de este lamentable hecho, la madre del fallecido cantante, Hilda Rodríguez, realizó una declaración en la que aseguraba que Ozuna era el autor intelectual del hecho. Con respecto a estas acusaciones, Ozuna manifestó que se debían al dolor que sufría la madre, pero que no entendía por qué lo hacían, pues creía que era más fácil apuntar para arriba que para abajo. Sin embargo, Ozuna se presentó para declarar en el caso, pero no como acusado, sino debido a una demanda de extorsión que había interpuesto en contra del fallecido, pues en un comunicado de su casa de discos y la oficina de manejo, se había circulado que existía un video con el cual Ozuna estaba siendo objeto de extorsión, pues correspondía a un video íntimo donde este era un menor de edad. Según el comunicado,
pasado, Ozuna consideraba que este video era un error del pasado y que al pasar el tiempo lo lamentaba y advertía que tomaría medidas judiciales, ya que publicar videos de contenido sexual de menores de edad es un delito. Sin embargo, este video no ha sido el único que ha causado controversias para el cantante, pues durante su gira en Estados Unidos, Ozuna fue blanco de críticas tras el incidente que tuvo en una de sus presentaciones, en donde agredió a uno de los funcionarios de seguridad que estaba en la tarima. El guardia no se corrió del escenario, a lo que Ozuna le pegó en la cabeza con un micrófono. Dado esto, el sujeto respondió inmediatamente y se formó un pleito entre el personal de seguridad del cantante y los trabajadores del establecimiento. Asimismo, Ozuna tuvo que ofrecer disculpas a los funcionarios de Migración Colombia cuando ingresaba al país para realizar una presentación. El director de Migración Colombia había detallado que cuando Ozuna arribó en el aeropuerto, los funcionarios de migración comenzaron a hacerle preguntas de rutina, como cuál era el motivo de su viaje o cuál era el lugar de hospedaje, a lo que Ozuna manifestó que él no tenía que responder y comenzó a insultar a los oficiales. Seguido a esto, el funcionario le había pedido que lo acompañara a donde el supervisor, por lo que Migración Colombia había decidido inadmitir a Ozuna y a sus acompañantes al país, por lo que tuvieron que permanecer toda la noche en el aeropuerto. Seguido de esto, con un corto video, Ozuna pidió disculpas al pueblo de Colombia. No te olvides de darle like al video, suscribirte y dejar tu comentario.
Just drink.